En el marco de las actividades culturales que hemos planeado para este año, ya hemos hablado en otro momento de los talleres, están funcionando, vamos bien, de todos modos seguimos invitando a que se sumen. Tenemos ahora funcionando un taller de inglés, de conversación en inglés, dos talleres de escritura para niños y para adultos que funcionan muy bien. Tenemos algo de gimnasia para mujeres. Eso es lo que ya está, ha tomado forma y está en funcionamiento. De todos modos, siempre invito a que se sumen, no hay problema porque ya empezó de sumarse al grupo, ¿no es cierto? Vamos a hacer dos horarios de cine. Uno es, que fue el planteo inicial para la gente que no quiere andar de noche, no le gusta salir de noche o no le gusta volver a casa de noche. Planteamos desde esa posición un ciclo de cine a la siesta. Esto va a comenzar el viernes que viene, va a ser todos los viernes a las 4 de la tarde. Comienza el viernes 31 de mayo. O sea, este viernes, ¿no? El que sigue. Y hemos planteado, también siempre hablando con la gente y viendo qué necesidades hay, ¿no? Qué quiere la gente. Vamos a hacer otro horario los domingos a la tardecita, algo así como a las 7, ya vamos a definir bien el horario, digamos para que no se haga tarde porque el otro día es lunes, pero Viernes y bueno, domingo, entonces. viernes y domingo. Hemos tomado contacto con el Instituto Goethe de Córdoba, bueno, nos han proporcionado las primeras películas, así que vamos a arrancar con cine alemán de muy buena categoría y después vamos, bueno, vamos a ir viendo qué se va emitiendo. En general la tendencia va a ser pasar cine europeo o cine no comercial, digamos. También vamos a tratar de encontrar cosas argentinas. Estamos trabajando mucho, hay un lindo grupo que se ha formado para desarrollar todo esto y bueno, también esperamos las sugerencias, ¿no? La respuesta de la gente. Y esperamos muchísimo que vengan. Es todo un esfuerzo largar todas estas actividades nuevas, ¿no? Creemos que hacen falta en la villa, que van a tener sus seguidores, pero bueno, esperamos, invitamos a todos a que nos apoyen en estas iniciativas, ¿no? ¿La entrada va a tener algún costo? No, la entrada va a ser libre y gratuita. Sí, los talleres tienen su costo, que siempre tratamos de llevarlo lo más bajo posible para que sea accesible, y el cine es con entrada libre.